Bueno, en primer lugar, el balance creo que es muy, muy positivo. Haber logrado que una decisión tan importante se tome a través de este Instituto de Democracia Semidirecta y con esta modalidad de voto único electrónico, de boleta única electrónica, creo que ha sido realmente un avance importante para el fortalecimiento de una democracia más participativa y no tanto representativa, ¿no? Como venimos construyendo desde hace muchos años, pero tenemos que avanzar un poco más en esta mejora de la calidad democrática y creo que este es uno de los puntapiés iniciales. En principio, muy, muy contento con el desarrollo de toda la elección, que ha sido impecable en términos de funcionamiento del sistema. El resultado acompañó un poco la expectativa que había respecto a los dos predios posibles, prácticamente una proporción de 7, 70-30, digamos, en los dos predios que se pusieron a consideración. Y es importante también el relevamiento que hizo la Defensoría del Pueblo de la provincia, que llevó adelante una encuesta durante todo los 4 días de proceso de elección, consultándole a los ciudadanos de la villa qué opinaban sobre este sistema, qué opinaban sobre la posibilidad de decidir cosas importantes a través de este Instituto de Democracia Semidirecta, y realmente ha sido muy positivo esa encuesta realizada por la Defensoría. Están por encima del 90% la aceptación del Instituto de la Consulta Popular para la toma de decisiones, o sea que hay una vocación muy importante de los ciudadanos de la villa de participar, de ser activos en la toma de decisión de los temas importantes. Hubo también un porcentaje similar en la preferencia respecto al sistema de elección, al sistema de boleta única electrónica respecto a los otros sistemas. En similares proporciones, la gente consultada se inclinó digamos, porque el municipio destine presupuesto a este tipo de consultas, que tenga un presupuesto afectado para lo que es participación ciudadana. Recordemos que esto, digamos, si es un paso más de los que ya se vienen dando y que fue iniciado ya hace un tiempo por vecinos independientes que han ido promoviendo estos institutos de democracia semidirecta como revocatoria o como la propuesta de la formulación de ordenanzas, ¿no? Es un paso más en ese sentido y creo que eso se ha reflejado en esa encuesta que llevó adelante la Defensoría del Pueblo de la provincia. ¿Cuál fue el costo de la consulta popular? Hubo muchas especulaciones desde algunos sectores opositores. Bueno, el costo ha sido muy, muy bajo, entendemos nosotros, en relación a lo que cuesta normalmente cualquier proceso de elección. A partir del convenio que se firmó con el gobernador Urtubey cuando estuvo de visita acá en Villa General Belgrano, con este intercambio de buenas prácticas políticas que hay a partir de ese convenio entre la municipalidad y la provincia de Salta, se facilitó mucho toda la incorporación de este nuevo sistema de elección. La empresa que provee el servicio de software y las máquinas, que está asociada a la provincia de Salta, tenía un presupuesto inicial alto de unos 150 mil pesos por la provisión de máquinas y del software, y a partir de este convenio que se firmó con la provincia de Salta, ese presupuesto se redujo sensiblemente, se pagó por ese concepto 30 mil pesos, tanto por las máquinas como por todo el sistema informático que fue necesario desarrollar para la elección. Toda la gente que llegó de Salta, del Ministerio de Gobierno y del Juzgado Electoral de Salta, lo hizo en forma gratuita, o en realidad pagado por el gobierno de Salta. Lo mismo que la gente que llegó de la Defensoría del Pueblo de la provincia. Y hay un costo más que deberíamos tener en cuenta en este proceso, que es justamente toda la campaña de información, digamos, de material informativo previo a la decisión, que debe estar rondando los 20, 25 mil pesos. O sea que yo calculo que estamos en unos 50, 55 mil pesos que costó todo el proceso desde su inicio, que fue allá el 28 de diciembre, digamos, el proceso culmina con la consulta, pero viene desarrollándose con todas las reuniones
de trabajo que se fueron desarrollando desde diciembre hasta culminar con la decisión, ¿no? ¿Deben sumarse algunos otros gastos de movilidad, viáticos? Sí, es probable que haya algún gasto más que pueda considerarse parte de esta de este proceso. Puede ser algún tema de alojamiento, de algunas de las personas que han llegado desde Salta o desde Córdoba, pero no mucho más que eso. O sea, realmente ha sido, creemos que ha sido un costo muy muy bajo, y teniendo en cuenta que es un proceso muy importante, que es una decisión muy importante la que había que tomar, y que un proceso normal de cualquier elección está por encima de los 250 mil pesos, ¿no? Un proceso de una elección similar puede estar en esos números, ¿sí?